Val, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquest primer seminari del cicle It's Raining Green, Alleluia. Este primer webinar que está muy enfocado en la parte de los impactos de la transición verde digital subglobal se podría explicar de muchos modos, pero tenemos tres ideas sencillas. La primera, que es con la pandemia, con la crisis energética, han funcionado como aceleradores con muchas contradicciones, pero como aceleradores de la transición verde y digital, una transición que tiene una base tecnológica muy fuerte. Los fondos Next Generation, los fondos europeos de recuperación y el mismo IDA de los Estados Unidos se pueden entender como estímulos para esta transición. Una transición que coloca en el centro la tecnología, que es importante y central. Esta tecnología tiene una base material que hay que considerar. Para aplicar estas tecnologías necesitamos unos materiales críticos repartidos de un modo muy concreto en el mundo, el cobalto, el níquel, las tierras raras, que están concentrados en territorios como el Triángulo del Litio, Bolivia, Argentina, Chile, en la República Democrática del Congo y, como veremos hoy, otros territorios de la África subsahariana, también en las tierras raras en Bayanogu, en la China, y hoy, en el caso de Madagascar, que también hay explotación de tierras raras. También hay una relación muy fuerte entre más ambición climática, más tecnología y, por tanto, también más extracción. Esto se ve muy claro en los informes de la Ciencia Nacional con los escenarios que son más ambiciosos climáticamente, que requieren una base material más fuerte. Esto significa que nosotros tenemos de rechazar las tecnologías limpias, las tecnologías verdes. No, este no es el enfoque. El enfoque de este webinar es hacer una lectura crítica de los impactos extraterritoriales más allá de las propias fronteras de la Unión Europea. Y también entender que este análisis crítico va dirigido a entender que hay un límite también en las tecnologías y que si queremos una transición abierta y netamente justa, tenemos que considerar los impactos que van más allá de nuestras propias fronteras. Y os presento a las personas invitadas de hoy. En primer lugar, Azor Randiamarok, activista ecofeminista y defensora de los derechos humanos en Madagascar, socióloga y fundadora de Black Oil, que es un centro de investigación y apoyo a alternativas al desarrollo del océano Índico. Es una organización panafricana de Madagascar que apoya a las comunidades afectadas por la minería y la industria. En segundo lugar, Pablo Solón, que es investigador y activista de Bolivia, experto en Amazonia, cambio climático, agua, derechos de la naturaleza y alternativas sistémicas. Forma parte del gobierno presidido por Evo Morales y fue embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en las Naciones Unidas. También contamos con Maurice Carnier, que es director ejecutivo de Frente Congo y lleva 25 años trabajando en solidaridad con la sociedad congolesa para su dignidad y para conseguir la paz, la democracia, la soberanía alimentaria y la justicia climática de la República Democrática del Congo. Y por último, pero no menor, es Mariana Walter, que es investigadora en ecología política, economía ecológica y miembro de la dirección y coordinación del ALAS de Justicia Ambiental, ALBAS. Y su investigación está centrada en los conflictos derivados de la extracción de recursos. Con este panel de cuatro personas que nos aportarán mucha luz sobre los impactos de la transición verde y digital en el sur global, empezaríamos con la intervención de Zo Randiamaro. Hola, buenas tardes, Zo. Te haré unas preguntas. ¿Cuál es la situación en Madagascar en relación a la extracción de minerales críticos para la transición y actos públicos, privados, económicos y financieros europeos en Madagascar? Y después, ¿qué impactos negativos, por tu experiencia, tiene la dinámica extractiva desde una perspectiva ecofeminista? Adelante, Zo, y muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, Alfons. Es un placer y un privilegio para mí poder hablar esa tarde sobre la situación en Madagascar en materia de los minerales críticos para las transiciones digitales, especialmente la europea. Desde el año 2009, las empresas mineras de Europa, China y más recientemente de Australia han competido por el control de las reservas estratégicas de tierras raras en la península de Ampasidama, que es un entorno de biodiversidad global ubicado en Madagascar. La explotación de los minerales puede conllevar una repercusión ecológica irreversible y catastrófica si realmente las explotaciones mineras tuviesen lugar. El país se convertiría en lo que se conoce por zona sacrificada. Como es ampliamente conocido, las tierras raras forman parte de los llamados materiales primeros o materias primas, mejor dicho, críticas para la transición energética y digital en Europa. También sabemos que estas materias primeras críticas no pueden ser producidas a nivel interior en la Unión Europea y por ende las importaciones de minerales será fundamental en el marco de las transiciones energética y digital. Actualmente, los actores europeos no están implicados en la extracción de minerales en Madagascar. No obstante, la Unión Europea desempeñará un papel fundamental a nivel macroeconómico, macropolítico y en la cadena de suministro, especialmente a través de los acuerdos comerciales y partenariados estratégicos con países que cuentan con importantes reservas de tierras raras como Madagascar. Voy a entrar en detalle brevemente con relación a esta cuestión en la próxima diapositiva. Otra herramienta política de la que se sirve la Unión Europea en este ámbito de extracción de materias primeras críticas incluyen inversiones a través de la Puerta Global de Inversiones, que es la política de inversiones exterior de la Unión Europea, y también incluyen herramientas como los créditos a la exportación para promover las inversiones en infraestructuras y proyectos de abastecimiento de materias primeras críticas para que la Unión Europea pueda diversificar sus fuentes de minería y de refinamiento de tierras raras fuera de las fronteras de la Unión. En ese sentido, me gustaría subrayar las actividades de refinamiento, que son precisamente las más destructivas y peligrosas del procesamiento de las tierras raras. En esta diapositiva he incluido algunas infografías sobre la estrategia de la Unión Europea de abastecimiento de materias primeras críticas. Las diapositivas que tenemos arriba a mano izquierda de la pantalla ilustran lo que vengo diciendo. A mano izquierda encontramos la referencia a las tierras raras, así como las acciones de importación de la Unión Europea que incluyen partenariados con países con reservas de tierras raras. Y por otra parte, también la Unión Europea está estableciendo esquemas de inversión en el ámbito de las tierras raras en Australia, o con Australia, mejor dicho, que es uno de los actores que compite por la carrera de las materias primeras de Madagascar actualmente.
Por otra parte, en la vertiente derecha de la diapositiva encontrarán la referencia a la puerta global de inversiones a través de la cual se canalizan los acuerdos de comercio y los acuerdos de inversión de la Unión Europea dirigidos a brindar apoyo a la expansión del abastecimiento y diversificación del tratamiento de tierras raras en aras a garantizar el abastecimiento de materias primeras críticas para la Unión, para los países de la Unión. ¿Qué acontecería si la Unión Europea procede y ejecuta su plan de garantía del abastecimiento de tierras raras? Un plan de esta naturaleza haría que el proyecto al que he hecho referencia de extracción de tierras raras en Apasindava tuviese que implementarse. Y como hemos dicho anteriormente, la repercusión medioambiental de un plan de esta naturaleza está claramente demostrado que sería completamente desastroso y conllevaría la destrucción de aproximadamente 2.200 hectáreas de cobertura de vegetación natural, incluyendo zonas con especies endémicas, campos de arroz y otras plantaciones que son fundamentales para garantizar el sustento de las comunidades riparianas. También implicaría una deforestación masiva. También conllevaría un plan de esta naturaleza la generación de aproximadamente 400 millones de toneladas de aguas contaminadas con químicos tóxicos, así como la producción de aproximadamente 800 millones de toneladas de desechos tóxicos durante el ciclo de vida del proyecto, en caso de que avance el proyecto de explotación de minerales de Madagascar. Por otra parte, el proyecto conlleva un elevadísimo riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, incluyendo la contaminación y acidificación de las aguas costeras, que tendría unas consecuencias fatales para las barreras de coral. Recordemos que las barreras de coral forman parte del ecosistema de Madagascar. Por último, no por ello menos importante, un proyecto de esta naturaleza conllevaría la producción de importantes cantidades de residuos tóxicos. Desde el punto de vista ecofeminista, como saben perfectamente, desde la perspectiva de las ecofeministas como yo misma, la protección y cumplimiento de nuestros derechos en tanto que mujeres están directamente relacionados con la protección y respeto de los derechos de la naturaleza. Desde nuestra óptica, desde la óptica ecofeminista, la repercusión medioambiental de los proyectos de extracción de tierras raras tienen altas probabilidades de conllevar costos económicos y sociales reales, tangibles, que tendrían que ser asumidos por las mujeres y sus comunidades y que además socavaría varios derechos fundamentales humanos. Concretamente, las mujeres agricultoras de la región de Apasindava extraen sus ingresos del cultivo de el arroz, la vainilla, el papel, el café y el coco. En el caso de que avance el proyecto de extracción de tierras raras, las mujeres agricultoras sufrirían una pérdida de ingresos muy considerable. La contaminación también conllevaría una reducción de las capturas en la pesquería, tanto de hombres como de mujeres, obviamente, cuyas capturas en el contexto del cambio climático ya han caído aproximadamente entre un 50 y un 60% entre los años 2009 y 2022. Además, la erosión o el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de ingresos de las mujeres y sus familias conllevaría que
los niños y niñas, especialmente las niñas, no podrían asistir a la escuela. Y esto tendría un efecto negativo y a largo plazo intergeneracional en la educación de las niñas y en sus perspectivas profesionales. En cuanto a la economía de la región, el impacto en el desarrollo del sector turístico sería especialmente catastrófico, habida cuenta de que el sector turístico es el modo de sustento de importantes capas de la población, tanto en Apasandava como en el resto de la isla y de la península. De momento, me voy a detener aquí para que también quede tiempo para los comentarios y preguntas por parte del público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? Recogeremos las preguntas y los comentarios y al final de las presentaciones los plantearemos. Muchas gracias por ajustarte en el tiempo y también por introducir los impactos de la extracción de las tierras raras. No ocurre solo en China, sino también hay otros territorios como Madagascar en que lo están sufriendo ahora mismo. Ahora le haría unas preguntas a Pablo Solón. Buenos días, Pablo. En tu caso. Buen día. Buen día. Pues mira, las preguntas serían un poco para conocer la situación del el llamado, ¿no?, triángulo del litio, especialmente en Bolivia, ¿no? Una zona geográfica que concentra el 25% de los recursos mundiales de litio para la electromovilidad y digitalización del norte global. Luego te preguntaría también si hay presencia europea, los términos que le hemos preguntado a las dos, de actores económicos, financieros o institucionales. Y luego también, que creo que esto caracteriza más quizás a Bolivia, es que en qué situación está la propuesta de industrialización del litio, ¿no?, de avanzar en la cadena de valor del litio. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Alphonse. He preparado una breve presentación para responder a estas inquietudes. Quiero aclarar que una sola cuestión, porque se dijo en la traducción, yo fui parte del gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2011. No soy parte del gobierno desde el año 2011 y rompí precisamente a raíz de la construcción de una carretera a través de un área protegida y un territorio indígena que se llama Tipnis. Bueno, yendo al tema que nos ocupa, el litio en Bolivia y la transición energética en Europa. Bueno, todos sabemos que hay grandes cantidades de fábricas de baterías de litio, de fábricas de automóviles que están construyéndose en Europa o también en la China con capitales europeos. Y obviamente eso está generando una gran demanda de carbonato de litio en todo el mundo. ¿Cuál es la situación a nivel del triángulo del litio? Si nosotros vemos aquí, este es el triángulo del litio. Bolivia, Argentina y Chile concentran el 59% de los recursos de litio. Sin embargo, a nivel de las reservas, es decir, aquellas que han sido probadas que pueden ser explotadas, vemos que Bolivia no figura y que las proporciones cambian y que Chile tiene una mayor presencia que Argentina dentro del triángulo del litio. Y esto es así porque Bolivia, si bien tiene 21 millones de toneladas de reservas de litio, estas aún no han sido certificadas como reservas. Se han quedado, disculpen, todavía como recursos. ¿Cuál fue la fórmula para la industrialización del litio en Bolivia que se empezó a aplicar a partir del año 2008? Rápidamente tenía estas siete características. Uno, que tenía que haber una propiedad soberana sobre los recursos evaporíticos, sobre los salares, cosa que efectivamente se concretó.
En segundo lugar, que la gestión del emprendimiento de industrialización debía ser estatal, 100% estatal para la producción de carbonato de litio e hidróxido de litio, y solamente buscando asociaciones con socios extranjeros para materiales catódicos y baterías de litio, que tenía que ser un proceso no solamente de extracción, sino de producción de agregación de valor de materiales catódicos y baterías, que para esto iban a haber estos socios estratégicos extranjeros, que iban a ser socios y no patrones, solo, repito, para la fase de materiales catódicos y baterías, que este proceso se iba a dar con participación social y una amplia consulta a la población, en armonía con la naturaleza, y que los recursos que iba a generar este proceso de industrialización iban a redistribuirse al conjunto de la sociedad y hacia otros sectores económicos y sociales. Desde el año 2008 hasta ahora, se ha venido aplicando una de las tecnologías, que es la tecnología de evaporación solar, que se da sobre todo a través de piscinas en las cuales se va sacando la salmuera y esta se va evaporando y luego se pasa a la otra piscina, así hasta que se alcanza una cierta concentración y esto va a una planta de carbonato de litio. Se ha invertido más o menos $1,000 millones, es una inversión totalmente estatal, de ningún otro sector privado ni extranjero. Y el drama es que estamos al año 2023 y no hay aún una producción industrial. Lo que se intentó el año 2018-2019, y aquí entra la relación con empresas europeas, fue hacer que se desarrollara una producción de hidróxido de litio, también se anunció de materiales catódicos y baterías de litio, con una empresa alemana que se llama ASI System. Esta empresa alemana vino a Bolivia, se llegó a firmar un contrato, se creó una empresa mixta, iba a trabajar sobre todo con la salmuera residual. Se modificó incluso la ley para permitir que pueda trabajarse con salmuera residual, pero este contrato con esta empresa fue totalmente criticado por las siguientes razones. Porque era un contrato por 70 años, algo que no está visto en ningún otro país donde hayan emprendimientos de explotación de litio. No aseguraba la construcción de una planta de 300.000 a 400.000 baterías al año, como se anunció en un principio. No garantizaba inversión con capital propio de la empresa ASISA, sino que planteaba que entre ILB, que es la empresa estatal, y ASISA iban a gestionar créditos por $255 millones. Resultaba que si bien ASISA tenía el 49% de las acciones y ILB tenía el 51% de las acciones, la socia minoritaria tenía el derecho al veto tanto en el directorio como en la asamblea. La propiedad intelectual de la tecnología que aportaba ASISA no iba a transferirse a ILB. ASISA iba a tener derechos exclusivos de venta y comercialización en Europa, y ILB no podría vender sino a través de ASISA. Esta empresa mixta iba a pagar cero regalías para el Estado de Bolivia, y además este contrato se dio bajo un mecanismo de solución de controversias bajo reglas de la Cámara Internacional de Comercio. Como verán, era un contrato bastante lesivo al Estado y además realizado por una empresa desconocida en el mundo de la extracción de carbonato de litio y la producción de baterías de litio. Por esta razón hubieron grandes movilizaciones en Bolivia y se obligó al gobierno de Evo Morales a romper el contrato, a romper el decreto que había creado la empresa mixta. En Bolivia no hubo ningún golpe de litio, como se dice
de empresas extranjeras, sino que más bien lo que ocurrió fue lo contrario. La movilización forzó a acabar con este contrato que era muy lesivo. Ahora, ¿por qué esto pasa en el caso boliviano? Porque siempre hablamos, sí, es el triángulo del litio, pero los salares son distintos. Y cada salar tiene características muy diferentes. El salar de Bolivia es un salar donde llueve mucho más que en Chile, la tasa de evaporación es mucho menor y hay mucho más, hay 3-4 veces más magnesio que en Chile. Por lo tanto, las tecnologías que se aplicaron hasta ahora no dieron los resultados que se esperaban. Entonces, ahora hemos entrado en una segunda fase que se llama de tratar de extraer carbonato de litio vía una tecnología que ya no es tan dependiente de las piscinas, que se llama extracción directa de litio y que tiene muchas variantes que no las voy a explicar ahora en este momento. El gobierno actual, el gobierno de Luis Arce Catacora, entonces, para hacer extracción directa de litio, tiene que ver cómo sortea las trabas legales que existen cuando se inició el proceso de industrialización. Y tenemos nosotros tres posibles escenarios. Un escenario es que se vaya a dar en Bolivia la desalinización del litio con asociaciones con empresas extranjeras para extracción directa de litio, modificando la actual legislación que no permite que empresas extranjeras extraigan directamente el litio. También existe otro peligro mayor, que es avanzar hacia concesiones a través de la eliminación de áreas de explotación exclusiva para el Estado. Y existe una variante que evitaría esto, que es desarrollar relaciones de contratos de servicios con empresas extranjeras para diseño, construcción, operación y comercialización. No está totalmente claro cómo va a ser el proceso en Bolivia de extracción directa de litio. El gobierno ha seleccionado una empresa china, un consorcio chino conformado por la gran empresa KTL, Brump y CEMOC, y parecería que se va a inclinar por una fase de contratos de servicios para diseño, construcción, operación y comercialización. Hasta ahora el tema se lo maneja con muy poca transparencia. Sin embargo, el gobierno anuncia que va a tener para el año 2025 ingresos por 3.134 millones de dólares, cosa que en teoría hubiera sido posible, pero a esta altura, y siendo que todavía no se ha emprendido la construcción de ninguna planta de DL, es muy poco probable. Esta es la situación actual de cómo estamos y en la próxima ronda hablaremos de las alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por el detalle de las dificultades de avanzar en la industrialización del litio en Bolivia y también por todo lo que has explicado institucionalmente en relación con ello, también para situarnos en estas diferencias que existen, las realidades de este llamado triángulo del litio, porque cada salar tiene unas características diferentes. Y gracias por la puntualización sobre tu participación en un momento muy concreto del gobierno de Evo Morales, porque fue justo antes de la problemática que ocurrió. Dicho esto, pasaremos a Maurice y le preguntaríamos sobre su relación con la República Democrática del Congo. ¿Qué conflictos se generan en la República Democrática del Congo por la extracción del cobalto, si hay actores europeos interactuando, sobre todo, qué opiniones hay entre los actores locales en relación a esta minería? Adelante, Maurice. Muchas gracias, Alphonse. Gracias por habernos invitado a participar en este debate.
Cuando se trata de la República Democrática del Congo, es fundamental entender las fuerzas estructurales que entran en juego, tanto desde un punto de vista histórico como temporal. Hemos identificado, por lo bajo, tres elementos que el público debería conocer. En primer lugar, la propia historia de la República Democrática del Congo y cómo se gestó después de la conferencia de Berlín en el 48. Fue un intercambio en pos de la extracción de materias primeras para alimentar las industrias europeas. Y esta estructura se ha preservado, ya que no ha cambiado de manera profunda a finales del 18 y del 19. Se produjo extracción de ivorio para la industria automovilística y otras. Eso tuvo consecuencias catastróficas para la población. 10 millones de muertos, concretamente. A medida que fueron surgiendo diferentes avances tecnológicos y con el desarrollo de las armas atómicas por parte de Estados Unidos y de Japón, la extracción de uranio también se produjo en la República Democrática del Congo, Canadá, adquirió la mayor parte de ese material, de este uranio, el de mayor calidad. Durante el siglo XX ha habido importantes avances tecnológicos en el ámbito de la telefonía móvil y de los vehículos eléctricos. Y una vez más, la RDC y su pueblo está pagando un precio tremendo. Desde 1996 hasta 2008, el Comité Internacional de Rescate elaboró un estudio según el cual 5.4 millones de congoleños habían muerto en el conflicto. Un conflicto que en parte se debe a la actividad extractivista de un conjunto de minerales. Naciones Unidas han llevado a cabo tres estudios entre 2001 y 2002 en los que se establece que existen 85 empresas implicadas en la explotación ilegal de recursos naturales en la RDC. Con lo cual estamos en un contexto en el que un número importante de empresas europeas están incluidas en el informe publicado por Naciones Unidas. Podemos decir, pues, que este sistema estructural, el sistema capitalista, ha considerado que el Congo es el lugar donde obtener las materias primeras para alimentar el capitalismo, y esto es fundamental para entender la realidad en nuestro país. Hay campañas con relación a determinados minerales, bien sea el coltán, actualmente se habla mucho del cobalto, y eso es una mirada cortoplacista, ya que la extracción de estos minerales va en detrimento de otras realidades, de otros entornos en los que también se están explotando los recursos, de otros entornos en los que está habiendo violencias, escaramuzas, y la población del Congo está siendo socavada. El ejemplo clásico, hoy, por ejemplo, una empresa suiza, Branco, ha sido denunciada por parte de Estados Unidos y de Reino Unido por actividades corruptas, por el acopio de miles de millones de dólares. Son uno de los principales explotadores, esta empresa, de cobalto y de cobre en la RDC. Y un asociado de un señor de Angola ha sido también incluido en el listado de Estados Unidos de corrupción en el Congo. Vemos cómo la sociedad civil congoleña ha trabajado muchísimo para contrarrestar, identificar y compartir malas prácticas
Hay personas, por ejemplo, que han ganado miles de millones por o en la venta de minerales en el Congo. Este señor hace una década fundó una empresa llamada Nicanor y Benny Steimer, que hoy en día está también denunciado ante un tribunal penal. Fundó una de las empresas más exitosas en el ámbito de la extracción de minerales con una cotización en bolsa de miles de millones de dólares, que es mucho más que el PIB del país. Con lo cual vemos cómo la sociedad civil del Congo ha denunciado las disparidades, las desigualdades entre la población y las empresas que se benefician de la explotación de las materias primeras en el Congo. Hay empresas que facturan hasta 200 mil millones de dólares al día, y si lo comparamos con los beneficios que aporta al país, según el Banco Mundial, el 70% de la población congoleña viven con menos de 2 dólares al día. Hay empresas que facturan 200 mil dólares al día en comparación con esos 70 o 80 millones de congoleños que viven con menos de 2 dólares al día. Así pues, este elemento estructural sigue siendo una realidad vigente. En segundo lugar, en la que no voy a profundizar mucho, pues podríamos hablar también de la etimología del Estado. Es un Estado neocolonial en el que los políticos gobiernan sobre la base de las decisiones económicas que afectan a las vidas de las personas, de la población. Pero claro, todo ello se inspira por actividades de corruptela, de empresas corruptas, que han sido inclusive objeto de sanciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Un tercer elemento importante para entender la realidad en el Congo, que es más relevante si cabe para este debate, tiene que ver con la violencia. Y bueno, decir también que el Congo sirve como nexo entre la crisis climática por una parte y la transición energética por otra. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el Congo es una de las segundas junglas más importantes del mundo. Es el segundo pulmón del mundo, la cuenca del Congo. El 60% de la cuenca del Congo se ubica en la República Democrática del Congo, que logra retener más emisiones de CO2 que el resto de selvas conjuntamente, con lo cual es un actor clave en la lucha en contra del cambio climático. Por otra parte, la RDC también es uno de los principales manglares del mundo. Los manglares que contiene el Congo representan en torno a 20 años de contaminación de Estados Unidos. Es decir, pueden secuestrar hasta 20 años de contaminación de Estados Unidos. La cuenca del Congo y las comunidades indígenas, los pueblos indígenas del Congo, tienen un papel fundamental en la lucha en contra del cambio climático. Menos del 1% de la financiación que se destina a la mitigación llega a los pueblos indígenas. Los líderes indígenas son los que están en mayor disposición para proteger las selvas y los manglares, y son los que cuentan con menos recursos. Aquí, una vez más, tenemos las comunidades indígenas congoleñas y la sociedad civil congoleña exigiendo mayor apoyo a la preservación de la cuenca del Congo. En cuanto a la energía verde y a la transición energética, ahí también contribuimos, formamos parte del delta del cobre que está entre Congo y Zambia, y por otra parte también acogemos las principales reservas de cobalto del mundo. En torno al 50% de las reservas mundiales de cobalto se encuentran en el Congo,
También somos el principal productor de cobalto, el 70% del cobalto producido a nivel global procede del Congo, de hecho, sí. Sumamos la producción de cobalto de todos los países del mundo y la comparamos con la de Congo, vemos que superamos la producción del resto de países productores de cobalto en el mundo y con la aceleración de la demanda del cobalto resultante de la transición a la movilidad eléctrica, constatamos cómo los procesos extractivistas están también acelerando de manera simultánea, desgraciadamente, el pueblo congoleño, independientemente de si hablamos del sector de la minería artesanal, que representa aproximadamente el 20% de la producción de cobalto que se extrae del Congo, pues han sufrido muchísimo a resultas de la extracción del cobalto. Según un estudio publicado recientemente por parte de NWI, la Universidad de Nueva York y también el Centro sobre Negocios y Derechos Humanos, Empresas y Derechos Humanos, así como la Escuela de Ginebra de Administración y Dirección de Empresas, un estudio del año 23 titulado La minería del cobalto en la RDC, causas de base de los abusos de los derechos humanos. Y este informe entra en detalle sobre en qué medida la minería artesanal ha padecido las consecuencias de esta nueva realidad en comparación con el relato de las empresas multilaterales según las cuales la minería no se puede distinguir entre, digamos, artesanal y corporativa. Ese es el relato que se está promulgando por parte de las empresas multinacionales. La Escuela de Negocios propone la formalización del sector de la minería artesanal, que es una propuesta de por sí muy sólida, que no obstante no limita la minería abierta en los manglares como parte de la solución, ya que desde su punto de vista mitigaría la construcción de túneles profundos por parte de los mineros, cosa que les expone a los peligros derivados de respirar determinados minerales y los peligros conexos a la perforación de túneles a mucha profundidad. Entonces, tampoco se toma en consideración este informe la degradación medioambiental, con lo cual no sería la solución más oportuna. En el sector de la minería artesanal, que es fundamental para el Congo, hay muchísimas personas que trabajan en ese sector y millones de congoleños se benefician de la minería artesanal, con lo cual, desde luego, debe formalizarse el sector. Desde luego, la formalización es la senda más adecuada. Voy a concluir aquí diciendo que no es únicamente el sector de la minería artesanal el que se ha afectado por la explotación del cobalto, sino también el sector de la minería industrial. También me gustaría concluir diciendo que hay un estudio que se ha publicado recientemente titulado La senda hacia la ruina, en el que se analiza el sector de la minería industrial y su repercusión, su impacto en los trabajadores. Y según el estudio, los trabajadores de el Congo no tienen un salario suficiente para llegar a fin de mes. Según el estudio, la remuneración mínima para garantizar una vida digna no se garantiza. El 73% de los trabajadores y trabajadoras entrevistados declararon que los salarios eran bajos, estaban por debajo de los estándares de vida y las condiciones laborales dejaban mucho que desear en el ámbito de la protección de la salud. Gracias. Muchas gracias, Maurice, también por llevarnos estas vertientes de la diversidad estructural que vive la República Democrática del Congo y los impactos, sobre todo, por el aumento de la magnitud de la demanda del cobalto y de estos minerales críticos. También esta diferencia que has explicado es la minería artesanal, minería a gran escala, o a cielo abierto y los diferentes impactos que esto genera en el país. Por último, pasaríamos a Mariana Walter, que hablará de un tema un poco distinto. A Mariana le preguntaríamos, ¿qué es, dice Atlas, aunque es una herramienta muy conocida y reconocida
Y también si nos pudiera explicar el proyecto en el que estamos involucrados, algunas de estas entidades que estamos aquí, entre CRATO y de Madagascar, el Institute for Policy Studies de Washington, la Universidad Atlas y el Observatorio del Deute en la Globalización. Adelante, gracias, María. Gracias por la invitación y muchísimas gracias a Zoe, a Pablo y también a Maurice por la presentación, que creo que ha sido muy clara y han podido tocar temas muy importantes de la conversación de hoy. Mi enfoque hoy será un poco diferente. Les hablaré un poco del Atlas de Justicia Ambiental y luego les explicaré un poco la iniciativa de mapeo colaborativo que Alfonso les estaba comentando. Y también las invitaré a todas y todos los que hoy están escuchando, o los que luego se escuchen la grabación, si les interesa formar parte de este esfuerzo global de mapeo de conflictos vinculados a las tierras raras, a contactarse con nosotros e involucrarse en este proceso de mapeo que esperamos culminar en octubre, noviembre de este año con el lanzamiento de un mapa temático y un pequeño informe. Con lo cual es una presentación, pero también una invitación a involucrarse y formar parte de esta iniciativa. Soy Mariana Walter, soy parte del grupo que coordina y dirige el Atlas de Justicia Ambiental, que brevemente les presentaré en caso de que no todas conozcan en la audiencia. El Atlas de Justicia Ambiental, esta es la imagen del Atlas cuando ustedes entran en la página web, que es www.ejatlas.org, es un esfuerzo de mapeo global de conflictos socioambientales o conflictos de justicia ambiental. Esta iniciativa se inició hace 10 años aproximadamente a través de un proyecto de investigación-acción entre un grupo de centros de investigación sobre economía ecológica, ecología política y conflictos ambientales y organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo, del sur global y también del norte global, preocupados por la alta conflictividad ambiental. De Lee Jolt, que era el nombre del proyecto, surgió este mapa, que es un mapa que se desarrolla no solo a través de la investigación de investigadoras e investigadores comprometidos, sino también a través de diferentes colaboraciones con organizaciones locales, con organizaciones, con otras investigadoras, con periodistas, también estudiantes, que buscan visibilizar diferentes luchas ambientales en el mundo. El Atlas, ahora les mostraré brevemente la definición de lo que consideramos un caso mapeado en el Atlas, documenta diferentes conflictos y presenta estas diferentes categorías que ustedes pueden ver ahí, conflictos vinculados a las actividades nucleares, a la extracción de minerales y materiales de construcción, también a la gestión de residuos, a la agricultura, combustibles fósiles. Aquí cuando pone gestión de agua son represas, infraestructuras. También mapeamos muchos conflictos vinculados al turismo y la conservación. En la India, por ejemplo, tenemos una investigadora que ha trabajado a fondo la alta violencia que hay en áreas de conservación, así como también conflictos industriales. Los invito, y también, bueno, aquí abajo a la derecha pueden ver, por ejemplo, los dos casos de mapas temáticos colaborativos que el Atlas desarrolla en conjunto con estos otros actores que les mencionaba antes. ¿Para qué sirve el Atlas? Bueno, posiblemente muchas y muchos de ustedes lo sepan, pero brevemente voy a señalar alguno de los usos principales. Permite desarrollar mapas a través de una función de filtro o explorando el Atlas. Podemos ver la alta conflictividad ambiental a nivel global, a nivel de un país concreto o a nivel de un tema, una actividad o una commodity, como puede ser, por ejemplo, si queremos ver conflictos vinculados al cobalto, podemos filtrar y ver todos aquellos conflictos en el mundo que involucran metales específicos, materiales, también madera, o también lo podemos hacer a través de empresas. También permite el Atlas
cada uno de los casos documentados en el Atlas tiene información específica sobre las empresas vinculadas a esa actividad conflictiva que movilizó a una comunidad y que aparece en el Atlas. Y también cada caso presenta diferentes documentos interesantes vinculados al Atlas, así como videos, documentales, leyes importantes para entender dicho conflicto, informes. Y cada uno de los casos vinculados al Atlas también es el resultado de un proceso de coproducción, en lo cual diferentes personas han documentado, revisado el Atlas. Cada caso antes de publicarse tiene un pequeño proceso de moderación, el cual un grupo de investigadores e investigadores del Atlas revisamos el caso, vemos que las fuentes estén bien presentadas, que toda la información esté bien documentada y pedimos a veces aclaraciones o nosotras mismas nos involucramos en mejorar la presentación del caso. Y el objetivo final de todo este proceso es dar soporte visibilizando estas luchas de justicia ambiental en el mundo, de forma de cada una de las luchas, pero también mostrando las tendencias globales en la conflictividad. Por ejemplo, ahora se puede identificar en el Atlas un aumento en diferentes lugares del mundo de conflictos vinculados a las energías renovables, por ejemplo, que es una actividad que a priori muchas personas no creen que podría ser conflictiva, y esto lo estamos viendo. Y es generar también investigación que permita documentar y generar evidencia sobre esta alta conflictividad ambiental que tiene lugar en el mundo y, como bien se comentaba, en el caso del Congo y en el caso de Madagascar. Y tal vez no hablo de esto Pablo Solón, pero en Bolivia también hay muchas tensiones entre sociedad y diferentes proyectos también de desarrollo de proyectos mineros y proyectos de diferente tipo, incluido el litio. ¿Qué es un caso documentado en el Atlas? Tenemos una serie de definiciones, no voy a ir a fondo, pero las invito a revisar el Atlas de Justicia Ambiental si les interesa documentar un caso vinculado a la iniciativa que ahora les comentaré, pero también cualquier otro caso puede ser documentado en el Atlas si se considera como un caso en el que hay una movilización de comunidades locales, movimientos sociales, que también puede incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales contra actividades económicas, como incluyendo la construcción de infraestructuras, la generación de residuos o la contaminación por residuos. Y en todos estos conflictos en los cuales hay una movilización social, lo que pedimos es que los impactos ambientales, lo ambiental, sea un elemento clave en esta movilización. Esta es la definición que utiliza el Atlas de Justicia Ambiental. Y quería mencionarles, por ejemplo, algunos resultados de la investigación que se desarrolla con todos los datos que ha ido documentando el Atlas los últimos 10 años. Por ejemplo, aquí pueden observar algunos de los resultados de una investigación que se publicó en el año 2020 en una revista científica internacional bastante prestigiosa que se llama Global Environmental Change, en la cual se analizaron los 2.473 casos que tenía el Atlas en ese momento. En este momento el Atlas tiene 3.873 casos de conflictos socioambientales o conflictos de justicia ambiental. Y lo que vemos, y esta tendencia aún hoy en día se mantiene, es que la minería, la extracción de metales y minerales, es la actividad que más casos de conflictos hemos documentado en el Atlas. Seguido por, aquí cuando pone, estoy hablando del queso a la izquierda de sus pantallas, y seguido por los combustibles fósiles, el petróleo, y en esta categoría negra se incluyen las energías renovables. Si ustedes van al Atlas, a través del filtro pueden indagar un poco más dentro de cada una de estas categorías para ver, por ejemplo, cuántos conflictos por infraestructura solar o por represas o por actividades un poco más específicas hay. Y la tercera actividad más conflictiva, que es la marrón, es por biomasa, esto es básicamente agricultura intensiva, palma y conflictos por uso de suelo.
Quería señalarles esto porque la conversación que estamos teniendo en este webinar y en este ciclo que tiene que ver con esta intensificación de las tecnologías en la transición energética, pero también en la economía más en general, es muy dependiente de minerales y metales que son extraídos en el mundo, justamente la actividad más conflictiva que documentamos en el Atlas. Nuestra documentación global de los conflictos también nos permite mostrar que la minería, la extracción de metales y minerales, es también, y esto es similar a lo que denuncia regularmente Global Witness en sus informes anuales, que la minería es una de las actividades más vinculadas al asesinato de defensoras y defensores ambientales en el mundo. Y esto es algo que también identificamos en el Atlas. Y me gustaría señalar que aunque el asesinato de una defensora y un defensor ambiental es la forma más intensa de violencia, también se documentan violencias diferentes, como es la criminalización, la persecución, la persecución legal, la represión. Existen muchas otras formas de violencia que también se documentan en el Atlas. Y, Alfons, no sé si querías decir algo. Y también documentamos cómo las comunidades indígenas son quienes reciben proporcionalmente más violencia que aquellos conflictos que no involucran comunidades indígenas. Esto es algo que también identificamos en el Atlas. El Atlas, como les comentaba, una de las formas que tenemos de trabajar y difundir la información que generamos es a través de la construcción de estos mapas colaborativos. Este, por ejemplo, aquí es un mapa que desarrollamos en el año 2021 con Mining Watch Canada y una red de diversas, como 50 investigadoras, actores de las comunidades y organizaciones preocupados por el avance de la minería vinculado a la transición energética. Y desplegamos este conflicto en el cual documentamos cómo el avance de la frontera de la minería, en particular vimos casos de litio, cobre y grafito, tenía lugar en zonas de alto valor ecológico, también en zonas donde habitaban comunidades indígenas y donde había también tensión en zonas del patrimonio de las comunidades indígenas. Y en este momento estamos trabajando en una acción global, junto, como bien decía Alfons, el Atlas, el ODG, el CRAB y el Institute for Policy Studies, que busca documentar diferentes conflictos vinculados a la extracción, al procesamiento y al reciclaje de tierras raras. Y estamos desarrollando diferentes casos. No tengo en este momento resultados para presentarles, pero sí quería tal vez brevemente señalar que las tierras raras son bastante poco conocidas y discutidas, pero son un elemento fundamental, como bien comentaba, se comentaba en Madagascar, para la producción de diferentes de celulares. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco, pero son menos conocidos y queríamos documentar cómo... Sí, Mariana, disculpa, es que estoy muy fuera de temps. Vale, sí, aquí ya acabo. Es dos filminas y acabo. Solo para señalar que aunque la mayor parte de la extracción y el refinamiento tiene lugar en China, en este momento existe un avance muy fuerte de proyectos y de presión extractiva en todo el mundo, justamente para evitar la dependencia con lo extraído y refinado en China. Y a través de este proceso de mapeo colaborativo estamos buscando actualizar casos que hay en el Atlas. Por ejemplo, aquí les he puesto capturas de pantalla de diferentes casos que tenemos de conflictos vinculados a tierras raras en Myanmar, en China, donde se produce, como les comentaba, la mayor parte de la extracción y el refinamiento global, pero también hay casos en África, casos en América Latina, en Chile y algunos casos en Europa, donde también existe un aumento de la presión extractiva. Y entonces nos encontramos en este proceso de identificar casos
y grupos locales que estén movilizados por proyectos vinculados a minerales raros, a estas tierras raras, para que podamos conjuntamente visibilizarlas en el Atlas de Justicia Ambiental y poder generar una reflexión sobre los desafíos de este avance de la producción de la dependencia de diferentes tecnologías que son altamente dependientes de estas tierras raras. Con lo cual, finalizo con esta invitación a contactarnos si quieren involucrarse en este mapeo colaborativo específico, pero también a invitarlos a sumar sus digamos, casos al Atlas de Justicia Ambiental si lo desean, ya que se puede crear una cuenta y desarrollar un caso. Y si tienen alguna duda, las invito a que se pongan en contacto conmigo. Ahí acabo. Gracias, Alfonso. Perfecta. Gracias, Mariana. Perfecto. Gracias, Mariana. Teníamos una segunda ronda, pero que vamos con un poco de retraso. Haremos una primera ronda de preguntas para que pueda haber un poco más de interacción. Intento abrir el panel de las preguntas. Algunas ya se han contestado a través del chat, pero quizás algunos panelistas no han visto, las han visto y querría volver a pasarlas. Por ejemplo, hay una pregunta. Las leeré en el idioma que está escrito. Después los intérpretes ya lo traducirán. Ya hay una pregunta de América Saez. O la diferencia entre los recursos de Bolivia y las reservas de Chile. Las poso todas y entre los panelistas... Las pongo todas y entre los panelistas... Yo creo que esta primera va dirigida a Pablo. La segunda también es de Bolivia, que Pablo ya la ha contestado por escrito, pero quizá la puede elaborar más. ¿Cuál es la tecnología que menos impacto genera y cuáles son los impactos que se esperan de estas tecnologías con un menor impacto? Otra pregunta, ¿hay alguna asociación de productores que pueda imponer el uso de tecnologías menos invasivas para que la contaminación se limite a la mínima expresión posible? Alex nos pregunta... Esto sería una pregunta que podría ir dirigida a cualquiera de los panelistas. Cualquier panelista nos pregunta, en su opinión, ¿los bancos de desarrollo pueden o deben financiar proyectos en el sector extractivista o no sin causar daños? ¿Y en qué condiciones sería esto responsable? Quizás hay una última. ¿Qué dice? Además de los estándares sociales y medioambientales, esta sería otra pregunta. Y aquí ya tenemos comentarios. ¿Cómo podemos redefinir la necesidad y las problemáticas en el ámbito de la extracción del litio en Bolivia? Creo que esto lo dejaremos para la ronda final, que hablaremos un poco de alternativas y de cómo se veían esas alternativas y los cuestionamientos sobre la demanda de los diferentes territorios. Sobre estas preguntas que os he dirigido, Maurice o Pablo, ¿queréis contestar algunas? Si podéis abrir directamente el micro. I think Pablo has a lot more questions. Sí, yo creo que Pablo ha recibido muchísimas más preguntas que el resto, pero sí me gustaría referirme a la pregunta sobre financiación por parte de los bancos multilaterales de desarrollo. Desgraciadamente, por lo que yo sé, ha sido únicamente de manera reciente que los bancos de desarrollo multilateral han dejado de financiar prácticas nocivas, proyectos nocivos, mejor dicho, ¿no? Que son dañinos para el medio ambiente y para las comunidades. Yo, por ejemplo, he apoyado a grupos de mujeres afectadas por las centrales eléctricas alimentadas por carbón que fue financiado por el Banco Europeo de Desarrollo, que como sabemos es una filial del Banco Mundial.
Por otra parte, existen otros proyectos sumamente controvertidos en el sector de la minería que están siendo financiados por bancos europeos, y no únicamente en el sector de la minería, sino también en el de la agricultura. Yo no estoy segura de que todos estos proyectos realmente cumplan con los estándares deseables con relación a la tipología de proyectos que se pueden y no pueden financiar. Sería muy interesante trabajar en esa línea. ¿Algú vol contestar, Maurice o Pablo? Sí, a mí me gustaría tomar la palabra también con relación a la pregunta sobre financiación de proyectos. En el caso de las instituciones multilaterales, por norma general, se posicionan del lado de las corporaciones, de las empresas, y los proyectos que financian acaban yendo en menoscabo de la población local. Es bastante interesante destacar que existen corporaciones multilaterales de financiación, que es la hermana del Banco Mundial, y que se también implica en concesiones mineras en el Congo, con lo cual tienen intereses en el sector privado. Y eso hay que ponerlo en contexto. Como he dicho durante mi presentación, uno de los factores estructurales de la situación en el Congo es el hecho de que se trata de un estado neocolonial. A la salida del conflicto durante los años 2000, las leyes en el ámbito de la minería fueron redactadas por el Banco Mundial en beneficio de las empresas. En este contexto resulta difícil encontrar ejemplos en los que las instituciones multilaterales se comprometan a invertir en proyectos beneficiosos para la población local y se inmiscuyen en el contexto geopolítico. Uno de los principales problemas en el Congo es el acuerdo entre el gobierno y el gobierno chino. En aquel entonces se produjo una inversión en $10,000 millones. Es decir, China ofreció 10.000 millones en inversiones a cambio de materias primeras. En aquel entonces, el gobierno congoleño tenía una deuda de $11,000 millones en deuda a entidades crediticias europeas y americanas, y el gobierno congoleño buscaba $600 mil millones en préstamos, y el Banco Mundial dio con beneplácito este acuerdo y forzó al gobierno a renegociar el acuerdo, porque si no, la deuda de 11 mil millones no sería retirada y no se prestarían esos fondos, ¿no? Y el gobierno chino básicamente arguyó que las instituciones multilaterales y el Banco Mundial estaban teniendo al gobierno como hostaje y lo estaban chantajeando. Después voy a hablar también de las recomendaciones en el ámbito de la energía que se están implementando en el río de aquí de la República Democrática del Congo. Decir que la repercusión de ámbito local no ha ido en beneficio de la población local, eso seguro. Yo podría responder algunas de las preguntas, pero también al tema de las alternativas. ¿Qué fue mal? Porque yo creo que la alternativa que se empezó a construir en Bolivia en 2008 estaba por buen camino. Y yo diría que es tener el control sobre los recursos naturales es una condición fundamental para una alternativa. Tener una gestión estatal
Obviamente es un paso positivo. La agregación de valor, la participación social en esa gestión estatal y la consulta, la armonía con la naturaleza, el hacer estudios de evaluación de impacto ambiental y la redistribución. Pero esta propuesta no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Yo creo que por varios factores, ¿no? Uno, porque creo que había un problema de control de las tecnologías y de desconocimiento por parte del gobierno, por parte nuestro, de la complejidad que había en el tema de la producción de carbonato de litio, materiales catódicos y baterías. El proceso es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos en 2008. Las cadenas de valor que controlaban esto no iban a ir a apoyar un proceso que era contrario a su lógica de querer controlar los recursos. Pero a este tema, que yo diría es externo, se suma un factor interno. El factor interno es que el propio poder acabó capturando a aquellas fracciones dirigentes de los movimientos sociales que llegaron al gobierno. Y entonces la lógica que empezó a dominar no era la de ver que hagamos los estudios de evaluación de impacto ambiental o ver cómo garantizamos la participación social, sino ver cómo obtenemos lo más rápidamente posible resultados, y en eso cometieron un montón de errores y no se hizo lo fundamental. Y creo que el tercer grave problema y más importante es se perdió la capacidad de autogestión, de autodeterminación de las organizaciones sociales. Creo yo que no se puede construir una alternativa desde nuestros países si es que nosotros no tenemos organizaciones sociales fuertes, con capacidad de autogestión, creativas. Y creo que esto es lo más complicado en la actualidad, porque tenemos que enfrentar ahora la extracción directa de litio con un tejido social más débil y en una situación más compleja. Para terminar, yo creo que cuando hablamos de alternativas, muchas veces hablamos en general. Yo creo que las alternativas son siempre muy concretas, muy locales y que requieren un conocimiento muy profundo de lo que está ocurriendo en cada realidad, y tienen que tomar múltiples factores, no solo el factor ambiental. El factor político es determinante, el social, el económico, el cultural, y creo que si estas alternativas desde nuestros países se complementan con acciones también en el norte, esto es fundamental. Acciones en el norte no solo de debida diligencia, no solo de exigir patrones socioambientales a las empresas que trabajan con los minerales o los recursos naturales en nuestros países, sino cambios estructurales en los patrones de demanda del norte. No será posible jamás que, por ejemplo, la oferta de litio pueda abastecer un cambio de toda el parque vehicular que existe en el mundo. Eso es imposible. Entonces tenemos que pensar en cambios estructurales en la demanda y no solo en tratar de... Pablo, parece que se te ha cerrado el micro. Oh, muchas gracias. Justo nada, 30 segundos ha sido. Qué raro, gracias. Decía que los cambios tienen que darse no solamente a nivel de medidas de diligencia para ver los estándares de explotación de materias primas en los países del sur, sino tienen que haber cambios estructurales de la demanda en el norte. Esto es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Como ya has introducido el tema de las alternativas, cogeremos las dos preguntas que ahora mismo tenemos en el chat y añadiremos unas preguntas que teníamos ya preparadas para la ronda final, en la que hablaríamos brevemente sobre lo que ha introducido y elaborado ahora mismo Pablo, que son las alternativas desde el norte o desde las instituciones europeas, las alternativas son precisamente esa transición verde y digital. Pero queríamos preguntar tanto a Jo como a Maurice, y también a Pablo, que creo que ha contestado
sobre qué es una alternativa en Madagascar y qué es una alternativa desde una perspectiva ecofeminista en África, y también preguntar a Maurice qué es una alternativa para la gente de República Democrática del Congo. Y también añado estas dos preguntas que están en el chat, que son de muy amplias y largas, más estructurales. Y por si queréis añadirlo a vuestras respuestas sobre alternativas, queréis añadir alguna pincelada a estas preguntas. Por ejemplo, Said dice, seguramente podemos hablar del litio, de cobalto. De cobalto, de tierras raras, decíamos en Bolivia, ¿no? Desde la perspectiva de las infraestructuras neocoloniales y la ideología del progreso implementada en América Latina. ¿De quién es ese sueño de la modernidad? Endan nos pregunta, ¿cuál es la estrategia o si existe una estrategia para mitigar o poner fin a los europeos, a los chinos, desde su lógica capitalista, ¿no? O en sus lógicas capitalistas, porque parece que vamos todos como pollos sin cabeza. En fin. De cómo entendemos que tiene que ser este tránsito, esta transición, y repensar la idea propia de necesidad. También preguntábamos a Pablo si veía algunas luces, algunas propuestas interesantes en el nuevo ciclo de los nuevos progresismos en América Latina. Si queréis hacer, Pablo, Maris o Mariana, si queréis añadir alguna cosa para terminar en esta ronda final, cerraríamos el webinar. Quien quiera empezar, adelante. Pues yo misma. Yo creo, refiriéndome ahora a las alternativas en el contexto de Madagascar, decía, yo creo que debemos cambiar el foco y cambiar el foco de inserción primaria de Madagascar en la economía global y las cadenas de suministro, porque claro, durante la mayor parte de nuestra historia económica hemos sido simplemente proveedores de materias primeras económicas, baratas, y debemos cambiar de mentalidad y poner el foco en la soberanía energética y en la pobreza energética en Madagascar, en vez de intentar responder a las demandas en el ámbito de la transición energética de nuestras antiguas potencias coloniales. Y para ello, en primer lugar, habrá que poner nombre al modelo extractivista actual que tenemos actualmente en el país, habrá que ponerle nombre, así como también a la política del sacrificio de nuestros socios de desarrollo, llamados, mal llamados socios de desarrollo, mejor dicho, y creo que también habrá que trabajar y mucho a nivel interno para poder superar precisamente el contexto actual, porque el contexto es el que tenemos. Estoy de acuerdo contigo, Pablo. Tiene que haber algún tipo de control de ámbito nacional y de crítica fundamentada en el ámbito nacional sobre el uso de recursos críticos. Ahora bien, si la nueva cultura laboral se inspira en la corrupción de toda la vida y en el extractivismo, pues no alcanzaremos ninguna solución duradera. Por otra parte, necesitamos, y estoy bastante de acuerdo con la mayoría de los comentarios que se han hecho por parte del resto de ponentes, yo creo que la explotación de los recursos minerales estratégicos y las necesidades energéticas o la respuesta a las necesidades energéticas debe ir acompañado de un marco de prioridades nacionales.
Tenemos que consultar con las comunidades afectadas antes de lanzar estrategias de desarrollo. También creo que la implementación de energías renovables en Madagascar, así como a nivel internacional, debe ir acompañado con una reducción progresiva de la explotación de los carburantes fósiles. A mí me gustaría también referirme a esta cuestión porque en Madagascar tenemos importantes yacimientos gasísticos. No obstante, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros mal llamados socios de desarrollo nos dicen que no podemos explotar este gas, que no podemos explotar los yacimientos gasísticos. En el contexto del Acuerdo de París sobre la reducción de los carburantes fósiles. No obstante, yo creo lo siguiente. Si se nos dice que no podemos explotar nuestros yacimientos gasísticos para responder a nuestras necesidades internas, en fin, a nadie le dice a Arabia Saudí que dejen de extraer petróleo, ¿no? Toda alternativa debe ser contextualizada de manera cautelosa, tomando en consideración elementos políticos, sociales y geopolíticos, porque estos contextos del geopolítico también importan. Desde la perspectiva ecofeminista, nosotras, en tanto que ecofeministas, pensamos que debemos garantizar estilos de vida sostenibles en armonía con la naturaleza, y la transición energética debe poner el foco en la democracia y en la soberanía energética sobre la base de formas colectivas y descentralizadas de producción de energía renovable que estén bajo el control de las comunidades, concretamente las mujeres. También debemos poner el foco en formas de extracción de bajo impacto y a pequeña escala, de control local y que estén sujetas a las prioridades locales y regionales. Por otra parte, debemos contar con mecanismos de participación democrática sobre la transición energética. No se puede decidir sobre la transición energética únicamente por parte del gobierno. Y, por otra parte, cabe reconocer el papel nuclear de las mujeres y las múltiples necesidades de las mujeres en el ámbito de la producción energética. Por otra parte, es completamente fundamental que haya consentimiento por parte de las comunidades afectadas por los proyectos de extracción de minerales y especialmente las mujeres en el contexto de la transición energética. Y creo que he respondido al resto de preguntas ya a través del chat o a través de el Q&A. Gracias. Bien. Maurice, si quieren tomar la palabra, sí, muchísimas gracias. De hecho, Pablo nos hablaba sobre las alternativas y creemos que es algo fundamental en el caso de la RDC. El presidente está actualmente en proceso de aglutinar alternativas en el contexto de la cuenca del Congo en general, alternativas que deberían ponerse a disposición de la población. Hemos visitado diferentes comunidades en la cuenca del Congo y estamos también en proceso de abrir consultas con diferentes comunidades locales de la región.
Uno de los principios rectores que nos animan a reflexionar sobre alternativas se desprende de la práctica de los líderes tradicionales del pueblo indígena de la sección Wasangi de la RDC, de la provincia Wasangi, en plena selva. Ellos trabajan sobre el principio llamado Basanja. Basanja es un código de conducta tradicional que encamina la gestión de los recursos del bosque y el medio ambiente en su conjunto. Para encontrar alternativas, hay que escuchar a las comunidades indígenas, ya que las prácticas y principios de los pueblos indígenas son diametralmente opuestos a la lógica extractivista del norte global. En este contexto podríamos encontrar varios ejemplos en el ámbito de la agroecología, por ejemplo, en las montañas de producción orgánica de Goma, también en el sector de la minería. En Wamata hay una señora congoleña que elabora plantas medicinales y que también se están fundando centros climáticos que tienen por objetivo canalizar las actividades del sector de la minería al sector agrícola. Es bastante desconocido. Según la FAO, la República Democrática de Congo tiene la capacidad agrícola para alimentar a 2.000 millones de personas. Sí, se hace bien. Son dos veces la población del continente africano y una parte importante de la población global, con la cual podríamos decir que las alternativas que se están fomentando en diferentes partes del mundo y que, como decía, voy a compartir a través de un documental que estamos elaborando. Pero vamos, déjenme dar algunos ejemplos concretos sobre energía, sobre promoción de energía verde. Vemos en la RDC que el acceso a la electricidad por parte de la población no alcanza siquiera el 30% de las necesidades de la población, y todo en un país con acceso a la energía solar, la energía eólica, que podría, digamos, producir muchísima más electricidad que de la que se produce a través de los proyectos de producción hidroeléctrica en varias presas del río. Entonces, la RDC podría desplegar un potencial enorme de sostenibles, de renovables, produciendo muchísima más energía de la que se está produciendo actualmente, decía, en las presas del río. Con lo cual, decir que desde una vertiente filosófica creemos que la RDC y la cuenca nos ofrecen una alternativa filosófica, inclusive alineada con la brillante presentación del presidente de Colombia ante las Naciones Unidas en 2022, que se refería a precisamente lo que nos comentaba Pablo sobre la importancia de que se produzca un cambio en profundidad de los patrones de consumo y de prioridades del norte global. Según un estudio llevado a cabo recientemente por parte de la Universidad de California, Davis, titulado Alcanzar cero emisiones con más movilidad y menos minería. Es así como el norte global se plantea cambiar sus patrones de consumo para luchar en contra de
el cambio climático, reduciendo también la necesidad de extraer más y más minerales. Volviendo a la RDC, me gustaría compartir otro estudio llevado a cabo por International Rivers, que se fundamenta en energía eólica y solar, que son las alternativas de índole más pragmática al modelo actual. Además, también son las más razonables y las más coherentes que podríamos implementar en la RDC, especialmente por lo relativo a la energía solar, en la región sur del Congo, en la región del Katanga, existe un enorme potencial de producción de energía solar, así como el potencial eólico, que también es bastante significativo. Hasta aquí dos alternativas tangibles, prácticas, que creemos que la RDC podría liderar. Decía, existe un estudio que voy a compartir, llevado a cabo por International Rivers, que versa sobre alternativas, energías renovables, coste de implementación de los proyectos con un menor impacto en el medio ambiente y con una mayor producción de energía, no únicamente para la RDC, sino también para los países vecinos que, con los que, digamos, está conectada la red. Gracias, Maurice. No sé si Pablo, Mariana. Poquito tiempo para por el tema de los traductores también, pero si queréis, por supuesto, vuestra última opinión. Muy rápidamente. Yo quiero referirme a otra parte que no tiene que ver con el litio, sino con la minería en la Amazonía. Se van a reunir los presidentes de la Amazonía ahora en agosto y hemos discutido entre varias organizaciones de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, qué posición tener frente a la minería. Y nuestra posición de conjunto entre todos es no puede haber minería en la Amazonía, ni siquiera minería artesanal. Toda minería en la Amazonía causa un impacto increíble, no solamente a la salud ambiental, sino a la salud humana. Lo que necesitamos es un plan de transición para salir en los próximos 5 años de la minería en la Amazonía si queremos evitar el punto de no retorno al cual se acerca la Amazonía. En ese sentido, y respondiéndole a Alex, el planteamiento que se les ha hecho a los presidentes es que más bien llamen a no financiar más minería en la Amazonía, porque actualmente lo que reciben en financiamiento de bancos es muchísimo más de lo que recibe la Amazonía para preservación de la biodiversidad. Concluyo diciendo que eso significa que las alternativas tenemos que verlas en cada situación concreta. No podríamos tener esa misma posición en el caso boliviano en la actualidad. Creo que hay que ver cómo deben avanzar las transiciones según esas realidades que se plantean en estos diferentes escenarios. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Y si Mariana, dos últimos minutos para vos decir alguna cosa. Creo que se han dicho muchas cosas importantes. Solo quería mencionar en la línea de lo que dice Maurice, que cuando analizamos, como en el Atlas, los conflictos de justicia ambiental, no solo se trata de conflictos que visibilizan las tensiones del modelo de crecimiento infinito y el modelo de transición energética, sino que los conflictos también son espacios de desarrollar y pensar diferentes formas de hacer, de ser, de proteger formas de hacer y de pensar y de ser que existían y que eran sostenibles y justas. Y de hecho hay varias experiencias interesantes en la que los conflictos han llevado a varias comunidades a preguntarse, bueno, ¿qué necesidades energéticas tenemos? ¿Cuáles de estas son eléctricas? ¿Cuáles de estas provienen de otras fuentes? ¿Tenemos tecnologías que nos permiten acceder a esas energías que no siempre significan más paneles solares o molinos? Hay diferentes tecnologías que las comunidades tienen o formas de gestionar los recursos que de hecho son sostenibles. Con lo cual tal vez deberíamos descolonizar un poco el debate y pensar no en la transición energética, sino las transiciones energéticas, los modelos que funcionan en diferentes lugares
en diferentes comunidades, en diferentes contextos, e intentar desconstruir un poco este discurso hegemónico que busca plantear como un solo escenario, una sola serie de tecnologías que van a ofrecer solución, con lo cual creo que esta conversación lleva tiempo ya los movimientos sociales, pero el gran debate es efectivamente cómo plantearlo en los espacios de toma de decisiones en Europa y en otros que son los que están impulsando una intensificación global del extractivismo, cuyo impacto es ahora, pero también en el futuro, como bien decía Pablo Solón. Ya hoy la Amazonía en algunas regiones ha dejado de ser un captador neto de gases de efecto invernadero para ser un emisor neto. Y así como sucede en la Amazonía, hay muchos ecosistemas globales que es necesario proteger y la actividad minera los está poniendo en peligro en muchos sitios. Y lo que vemos es que las comunidades que no han sido actores claves en las grandes emisiones, en la crisis climática, hoy en día son quienes están enfrentando los grandes problemas socioambientales del avance de estas tecnologías, de este extractivismo que está poniendo en riesgo las comunidades y también estos ecosistemas. Con lo cual, gracias, creo que ha sido un panel muy útil e interesante y nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mariana, Pablo, Zo y Maurice. Como decía Mariana, nos quedamos con estos plurales de las transiciones energéticas, de la homogeneización de esta propuesta de transición, de la transición verde digital, esta diversidad de propuestas y también de situaciones que nos encontramos en los diferentes territorios por esta afectación extraterritorial de la propuesta de transición de base tecnológica que genera esta gran magnitud de la demanda que, como comentaba Pablo, Zo, Maurice y también Mariana, es lo que hemos de cuestionar. Y no es malo que podamos cuestionar lo que se ha planteado como una alternativa al norte, con todas las voces que hemos sentido hoy en el combinar. Tenemos elementos para elaborar una estrategia que también pueda generar vínculos con las situaciones en el sur, sobre todo porque esa transición, como decíamos al inicio, sea justa desde una perspectiva de género, ambiental, económica, y también que tenga estos elementos de reparación histórica con los pueblos y las comunidades del sur global. Yo cerraría aquí con un par o tres de anuncios. Lo primero es que todo el webinar de hoy lo encontraréis en vídeo brevemente en el canal de YouTube del Observatorio del Deuta, que es el canal que se pondrá en el chat para que podáis tenerlo. Tendremos este vídeo colgado en el canal del Observatorio. Después, el próximo lunes a la misma hora, a las 17:30, hora de Europa Central, el lunes 22 de mayo, tendremos otro webinar que hablará del hidrógeno como el gran protagonista de la transición energética. Y el jueves 1 de junio, otra vez a las 17:30, hora de Europa Central, haremos una mirada ecofeminista a la transición bajo el nombre de ¿Hay un espacio para los cuidados y el feminismo en esta transición? Estos serían los tres webinars que os estábamos proponiendo desde el Observatorio de Innovirency, donde participa activamente el Observatorio del Deuta en la globalización. Y nada más, solo nos quedan agradecimientos, agradecer a Mariana, Pablo, Zo y Maurice su tiempo y estar hoy aquí, agradecer a todas las compañeras e intérpretes que nos han ayudado a que nos podamos entender desde la diversidad de lenguas, no todas, pero como mínimo algunas. También quiero agradecer mucho a las compañeras del Observatorio, sobre todo a Bruna y a Marta, que las tengo aquí al lado, que han estado en el backstage, para que toda la parte tecnológica pueda funcionar y hoy podamos tener este espacio en común. Y os esperamos en el próximo webinar, la próxima semana. Así que muchas gracias. Hasta el próximo lunes.